Los príncipes de Asturias han hecho entrega esta mañana de sus galardones a los embajadores honorarios de la marca España 2009, tras visitar las instalaciones del Centro Tecnológico de Repsol, donde ha tenido lugar la entrega de premios. Sus Altezas Reales han otorgado las acreditaciones a los 8 galardonados. Tanto el presidente de Repsol, Antonio Brufau, como José Luis Bonet, presidente de Freixenet y del Foro de Marcas Renombradas Españolas, han destacado la importante labor de todos los premiados como exportadores de la imagen de España al mundo, ya que hacen de su éxito personal el éxito de todos. Los afortunados en esta edición han sido el buque Juan Sebastián Elcano en la categoría de Relaciones Institucionales, Emilio Botín en la de Gestión Empresarial, la agencia EFE en la categoría de Comunicación, premio que ha recogido su presidente Alex Grigelmo, el padre Quique Figaredo en Acción Social, Margarita Salas por su entrega a la Ciencia e Innovación, Pau Gasol en la categoría de Deportes, galardón recogido por su hermano Marc Gasol en la categoría de Cultura Plácido Domingo y un galardón excepcional y a título póstumo entregado a Enric Puig y recogido por su viuda. El encargado de hablar en nombre de todos los galardonados en esta tercera promoción ha sido Plácido Domingo, quien ha querido recordar a los premiados en años anteriores. El tenor se ha referido también a la imagen que de España tiene el mundo. Pero España aún llegará a ser mucho más si entre todos cooperamos, nos coordinamos, unificamos los mejores los mensajes a transmitir y sabemos ofrecer una imagen que desde el respeto a la pluralidad y a la diversidad ayuda y nos ayude a posicionar a nuestro país en el lugar que le corresponde en el escenario internacional. La cara más institucional del acto ha estado representada por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián, quien ha hablado de la importancia de la innovación. Ser español ha dejado de ser un sinónimo de localismo y de folclore, y la marca España cada vez se identifica más con valores como son la calidad, la innovación, la competitividad, el respeto al medio ambiente, todos ellos necesarios para alcanzar el respeto y la fidelidad de los consumidores de otros países. El encargado de clausurar el acto ha sido el príncipe don Felipe, quien se ha referido a los galardonados como un verdadero dream team de nuestra diplomacia pública, un grupo de éxito conseguido con años de esfuerzo, constancia, talento y trabajo bien hecho. Su éxito no pocas veces lo han logrado con la ayuda de excelentes equipos y con el apoyo que felizmente presta nuestra sociedad. Por tanto, es también un éxito colectivo. La imagen exterior de España claramente pertenece también al ámbito tradicional de la política de Estado, que da a conocer nuestro potencial y refuerza nuestro adecuado posicionamiento en las mentes de los ciudadanos del planeta, de sus gobernantes y de sus instituciones. Para don Felipe, nuestros embajadores son una imagen que refleja la solidez, la modernidad y la calidad profesional de los españoles y de nuestra actividad internacional.